se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Compañeras y compañeros legisladores, la Ley General de Salud establece que existen varios tipos de medicamentos, señalando a los principales, uno de tipo alopático, es decir, en los cuales se cura lo contrario, con lo contrario, y el otro tipo son los homeopáticos, que se cura lo mismo con lo mismo, pero con dosis menores. La medicina homeopática es un término creado por el doctor Samuel Hahnemann, quien es llamado el padre de la homeopatía y fue originario de Alemania. En México, las instituciones que han formado a los médicos homeópatas llevan en su historia más de un siglo de lucha jurídica, política y social, cuyo objetivo ha sido poner al servicio de la población la homeopatía a través de profesionales capacitados y con alto sentido de responsabilidad social, forjando una tradición que se puede observar a través de la alta aceptación que tiene entre la sociedad esta especialidad. Actualmente, la Secretaría de Educación Pública expide cédula profesional de licenciatura como médico homeópata a los egresados de las instituciones con planes de estudios reconocidos, admitiendo que son los únicos autorizados para brindar un servicio óptimo en el ramo de la homeopatía. Por lo anterior, es necesario que la Ley General de Salud deposite la responsabilidad de prescribir las recetas en los profesionales de la homeopatía, que son los médicos homeópatas, ya que ello se garantiza que los usuarios de los servicios de salud en los ámbitos federal, estatal y municipal, o en la concurrencia de los sectores público, privado y social, estén atendidos por recursos humanos que tienen la formación profesional y que le asegura a la población la calidad necesaria en el sistema de salud mexicano, toda vez que la obligatoriedad que tiene el Estado mexicano de dar protección a la salud de la población. Derivado de que en la actualidad existen disciplinas técnicas que solo alcanzan un reconocimiento o diploma en homeopatía y herbolaria, y que no tienen los conocimientos necesarios para impartir este tipo de medicina, es necesario que podamos regular y reglamentar este campo. Las cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Salud Pública a los profesionales en la licenciatura como médicos homeópatas los faculta para prescribir medicamentos homeopáticos que exclusivamente serán de su competencia, así como también que los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas. Esta iniciativa del dictamen que hoy discutimos fue presentada por la diputada Elia Cabañas. Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración lo siguiente: proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 28 bis y 226 de la Ley General de Salud. Artículo 28 bis. Los medicamentos homeopáticos únicamente deberán ser prescritos por un médico homeópata. 226 artículo. Los medicamentos homeopáticos solamente deberán expenderse o suministrarse en farmacias homeopáticas. Solicitamos su voto a favor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.